Hoy hablaremos de la diabetes mellitus. La diabetes mellitus tipo 2 o diabetes del adulto inicialmente es asintomática. Esto es muy importante comentar, pero es factible que el paciente cuando llegue con nosotros ya presente nefropatía, neuropatía, retinopatía e inclusive cardiopatía y también daño macrovascular. Es decir, estos pacientes cuando llegan muchas veces ya traen daño orgánico. Es decir, ya tienen su debut como diabéticos como daño orgánico. Por esa razón, el diabético es importante que se haga un diagnóstico precoz de este padecimiento. Urge su diagnóstico. Y por esa razón es importante los programas de prevención y sobre todo la detección oportuna de la diabetes mellitus. Bien. Este diagnóstico precoz de la diabetes, pues es muy importante por lo siguiente. Podemos encontrar que un paciente diabético o que aparentemente no será diabético si investigamos, ya puede comenzar con una nefropatía del 12 al 26% de pacientes, una neuropatía del 25 al 40% y una retinopatía del 16 al 21%. Una situación bastante pesimista, bastante mala, porque son órganos que son muy difíciles que se puedan recuperar. Es importante mencionar que existen factores de riesgo para presentar la diabetes, que vamos a recordar, por ejemplo, el síndrome metabólico. Pacientes con síndrome metabólico, pues casi van de la mano hacia una diabetes. Recordamos el síndrome metabólico que se caracteriza por hipertensión, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, ¿verdad? Hiperglicemia, obesidad. Entonces, esta persona con síndrome metabólico, pues ya podemos decir que sí, tiene un alto riesgo de ser diabético. Otro, la poliquistosis ovárica en las mujeres, que como vamos a ver más adelante, tiene una alta relación con la resistencia a la insulina. Otro, la diabetes gestacional, la mujer que padeció diabetes durante su embarazo, es muy probable que desarrolle diabetes mellitus tarde o temprano. Madres con niños macrosómicos de más de 5 kilos, lo mismo. Familiares diabéticos en primer orden. Personas con sobrepeso, ¿verdad? Y también, obviamente, personas con obesidad, sobre todo recordando la obesidad en cual se refiere a al índice a la cintura, perdón, a la medición de la cintura. Entonces, todos esos elementos pues, ya nos hablan pues, de un problema de que esta persona pueda ser diabética. Por otro lado, regresando a las patologías que ya presentan desde un principio los pacientes antes de que tengan su diagnóstico establecido, está, por ejemplo, que en la neuropatía vamos a ver que ese paciente ya se quejaba de dolor ardoroso en miembros inferiores, parestesias, ¿verdad? Tanto sensitivas como motoras, sensaciones de hormigueos, ardores, dolores, o inclusive parestesias, diarrea, estreñimiento por una neuropatía del sistema parasimpático, mareo con los cambios de posición, palpitaciones e impotencia sexual. Todo esto nos habla pues de un trastorno de una neuropatía, por esa razón hay que buscar esos síntomas en estos pacientes al hacer la historia clínica. La nefropatía, vamos a buscar pues orina espumosa. Deterioro reciente de la presión arterial, el paciente que estaba normal comienza ya con hipertensión, o de los lípidos séricos, así como edema palpebral. Todo esto es importante porque ya, vuelvo a repetir, en pacientes asintomáticos, aparentemente sin los polis famosos, poliuria, polidipsia, polifagia, pues ya tienen este tipo de sintomatología y bueno, es triste ver que ya tienen una nefropatía, inclusive entre el 12 y el 26%. Por otro lado, en cuanto a la retinopatía, pues podemos recordar simplemente que hay que buscar disminución de la agudeza visual para investigar la posibilidad de diabetes. Otra cosa importantísima es en la cardiopatía, que nos habla ya de un dolor precordial, inclusive una disnea de esfuerzo. Y cuando hay un daño macrovascular, pues en ocasiones puede el paciente presentar por una enfermedad cerebrovascular, ¿verdad? Inclusive una isquemia cerebral transitoria, mareos, episodios transitorios de debilidad en alguna extremidad, como habíamos mencionado, y claudicación intermitente. Todo esto nos habla pues de un daño macrovascular y que vuelvo a repetir, puede ser en pacientes que aparentemente están asintomáticos y que no se le ha hecho el diagnóstico precoz de la diabetes. Muy bien, pues continuando en relación a la diabetes mellitus, es muy importante mencionar también algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué situaciones están asociadas con la diabetes mellitus, que también es importante tomar en cuenta? Obviamente, los padecimientos cardiovasculares, ¿verdad? Es decir, hipertensión arterial
que va entre 140 y 90, lipoproteínas de alta densidad es menores de 35, triglicéridos de 250 o más de esa cantidad, hiperuricemia, personas con antecedentes de Angor, personas con insuficiencia arterial de miembros inferiores y neuropatías. Estas son condiciones se asocian frecuentemente, de manera que ensombrecen el pronóstico con la diabetes mellitus. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de diabetes mellitus? Bueno, para hacer el diagnóstico de diabetes mellitus hay que tomar básicamente en cuenta la glicemia. Una determinación de glicemia mayor de 126 miligramos por decilitro en ayuno de 8 horas, recordando que ayuno se refiere a no ingerir nada de calorías antes de haber pasado 8 horas y tomarle la muestra. Y si esa muestra da 126, ya nos habla de que ese paciente tiene azúcar, ya tiene diabetes. Por otro lado, una glicemia capilar o igual a o mayor de 200 miligramos también nos habla ya de un paciente con diabetes. Una prueba de tolerancia a la glucosa, que es después de una carga de 75 miligramos de glucosa anhídrica disuelta en agua, se toman una muestra 2 horas después y se ve que tiene 200 miligramos o más, también nos habla pues ya de un diagnóstico de diabetes mellitus. Vamos a hablar del tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Bueno, al paciente diabético, cuando determinamos que tiene diabetes, vamos a comenzar su manejo con dieta, básicamente, educación, que es para que se tome conciencia de su dieta, ejercicio y automonitoreo. Las metas para que pueda hablarse de un control diabético va a ser determinación de hemoglobina glicosilada que sea menor del 6%, glicemia en ayunas del 70 a 130 miligramos por decilitro y una glicemia postprandial después de 2 horas de 180 miligramos por decilitro. Cuando estas cifras estén presentes, nosotros decimos que ese paciente alcanzó las metas de control. Así que cuando tengamos el principio de un paciente diabético, vamos a comenzar con este tratamiento, ¿verdad? Sobre todo con dieta, ¿verdad? Educación, ejercicio y automonitoreo. Es factible que con la pura dieta el paciente se lleve un buen tiempo con control. Bien, en caso de que no se lleve a cabo estas metas, no se hayan alcanzado, entonces nos vamos a hacer las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿hay un descontrol grave? No, no hay un descontrol grave. Entonces, ¿el paciente presenta una glicemia de 240 miligramos por decilitro en ayunas? No, es menos, pero tampoco tiene control. Entonces, vamos a tomar en cuenta el índice de masa corporal. Si tiene un índice mayor de 23 o 23, vamos a dar metformina. Si tiene un índice de masa corporal menor de 23, vamos a dar sulfonilureas o glibenclamida. Vamos a ver si alcanzó las metas, la meta que habíamos mencionado en un principio. Bueno, no alcanzó la meta, entonces, ni con metformina ni con sulfonilurea. Entonces, vamos a dar ahora un tratamiento combinado con sulfonilurea y metformina. Y así de esa manera, vamos a poder saber si realmente ese paciente tiene control de su diabetes. Bueno, en el caso de que se esté utilizando el metformina y vemos que alcanza las metas, si sí alcanza las metas, entonces vamos a continuar con el mismo manejo. Como pasaría en el lado de la sulfonilurea, en este caso la glibenclamida. Si se alcanzan las metas, entonces vamos a continuar con ese mismo manejo y obviamente con su control, con los criterios que ya habíamos mencionado en un principio. Muy bien, se da pues combinado en caso de que no alcancen las metas la sulfonilurea, o sea la glibenclamida, más la metformina. Y de esta manera vamos a ver si se alcanzan o no las metas. Bien, si vemos que por alguna razón de este modo no se alcanzan las metas, bueno, entonces vamos a proceder a lo siguiente. Antes de eso, si se alcanzaron las metas con sulfonilurea y metformina, pues vamos a continuar con ese mismo manejo. Si no se alcanzan las metas, entonces vamos a tener que iniciar su tratamiento con insulina basal, e insulina NPH, insulina de Demir, insulina glarguina, en combinación con hipoglucemiantes orales, con esquemas de insulina que va dependiendo cómo esté
la situación del paciente, ¿verdad? Bien, si desde un principio vemos que existe un descontrol grave, entonces ya desde entonces, antes de pasar por todos los medicamentos, pues vamos a iniciar de una vez con la insulina. Es decir, como cuando después del manejo con los dos medicamentos no alcanzó las metas, pues ya iniciamos con insulina. ¿Qué va a pasar si se alcanzan o no las metas con la insulina basal o el tratamiento insulínico más hipoglucemiantes orales? Bueno, vamos a determinar lo siguiente. Primero, ¿alcanzó las metas, sí o no? Si sí alcanzó las metas, pues vamos a continuar con el mismo manejo con insulina. Si no alcanzó las metas, entonces va a ser necesario referirlo a segundo nivel, es decir, con el endocrinólogo. También es importante mencionar que cuando nosotros encontramos una glicemia de 240 miligramos en ayunas, también podemos desde ahí, de una vez, iniciar su manejo con sulfonilureas y metformina, ya que si tiene más de 240 miligramos, no tiene caso que manejemos en forma individual los dos medicamentos. Así que si desde un principio vemos que la glicemia es mayor de 240 miligramos, entonces ya comenzamos con sulfonilureas y metformina. Así de este modo, pues tenemos finalmente su manejo a través de un flujograma, o mejor dicho, un algoritmo, de como está aquí indicado en este esquema, hasta llegar a lograr, pues es innecesario, pues la insulina. Es muy importante mencionar que sí se requiere una educación importante, un esfuerzo importante para que el paciente diabético lleve a cabo su automanejo y sobre todo su cooperación para que se tenga éxito en el tratamiento. Bien, hablaremos ahora de la poliquistosis ovárica. Este padecimiento acompaña frecuentemente a la resistencia a la insulina. La poliquistosis ovárica se caracteriza por irregularidades menstruales, obesidad e hirsutismo. Las irregularidades menstruales se deben a la elevación de estrógenos y a la elevación de andrógenos, situación que genera un caos hormonal en la mujer con las consecuencias en su ritmo menstrual. La obesidad trae como consecuencia resistencia a la insulina, sobre todo porque el aumento de grasa hace que las células presenten resistencia a la acción de la insulina. Por otro lado, existe elevación de estrógenos debido al hiperinsulinismo que caracteriza a estas pacientes. Estos estrógenos se derivan de los andrógenos suprarrenales y eso hace como consecuencia que se produzca una hiperplasia endometrial, es una de sus complicaciones, y otra, los sangrados disruptivos. Por otro lado, la elevación de andrógenos trae como consecuencia, mejor dicho, se derivan del hiperinsulinismo. Ese hiperinsulinismo se refiere sobre todo a que en la obesidad habíamos dicho que hay resistencia a la insulina, lo que trae como consecuencia que cuando llega la insulina, para que pueda la glucosa entrar a las células, como no funciona, entonces la misma glucosa que se va elevando trae como consecuencia que se estimule el páncreas y el páncreas genere un hiperinsulinismo. Y ese hiperinsulinismo hace a su vez que a nivel de las glándulas suprarrenales, los estrógenos de las glándulas suprarrenales se puedan convertir en andrógenos, que va a llevar al hirsutismo que caracteriza a este padecimiento. Así que, ¿qué vamos a hacer en cuanto al manejo para estos pacientes? Bueno, vamos a comenzar con dieta y ejercicio. La dieta para bajar de peso y además para disminuir la resistencia a la insulina. Al disminuir la resistencia a la insulina, entonces automáticamente disminuye el hiperinsulinismo y eso trae como consecuencia que el trastorno hormonal a nivel de las glándulas suprarrenales disminuya y como consecuencia disminuya también el exceso de estrógenos y sobre todo de andrógenos. Por otro lado, es importante recordar en los pacientes que tienen este problema, pues que gran parte de su problema es el hirsutismo, es decir, la presencia de vello masculino, de implantación de pelo de tipo masculinoide, presentando a la mujer bigote, barba, patilla.
y a nivel del abdomen una implantación de vello púbico de modo androide, es decir, con la presentación del vello cerca del ombligo, que nos habla más que nada de un vello púbico androide. Este hirsutismo pues va a tener que resolverse de algún modo a través de unos medicamentos que son los antiandrogénicos para contrarrestar dicho problema. Por otro lado, las irregularidades menstruales son otro de los problemas que tiene la paciente. Estos podemos contrarrestarlos con anticonceptivos orales, ya sea combinados o ya sea en un esquema especial para evitar esa irregularidad menstrual y obviamente una regulación de su eje del hipófisis hipotálamo y de esta manera aliviar el problema. Para finalizar, recordamos que las pacientes con poliquistosis ovárica tienen un alto riesgo de padecer diabetes mellitus, porque precisamente nos habla de una resistencia a la insulina, en parte provocado por la obesidad y en parte determinado genéticamente. Para ello se va a utilizar el metformin. El metformin, su función básica es evitar la resistencia a la insulina y de esta manera pues se puede resolver gran parte de la hiperinsulinemia que mencionábamos. Por otro lado, si la paciente quiere embarazarse, ¿verdad? Pues podemos utilizar el citrato de clomifeno para poder llevar a cabo ese embarazo que desea la paciente. Claro, con el cuidado de evitar una gestosis múltiple, ya que en ocasiones esa activación del citrato de clomifeno sobre los ovarios poliquísticos, pues trae como consecuencia que pueda haber un embarazo extra, además de un solo producto. Finalmente, mencionaremos que el diagnóstico de la poliquistosis ovárica, pues es relativamente sencillo, con un ultrasonido que muestra frecuentemente la presencia de una imagen clásica o característica que nos habla de ovarios o quistes en los ovarios.